provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Señores, saludos, saludos a Equilibrio. ¡Qué bien! Oye, anoche llovió un paquetón. ¡Cuánta agua cayó anoche, caramba! Oye, eso es bendición, dice la gente. Eso es bendición, la tanta lluvia que cae en San Cristóbal. Mi pueblo, mi querido San Cristóbal. ¡Caramba! Oigan, permíteme hacer unos comentarios importantes antes de entregarle algunas informaciones con imágenes. Oigan, yo no sé lo que ha pasado con la Provincial de Salud, la dirección del hospital, porque ya no se habla de ninguna enfermedad, de ningún, nada se habla de que el dengue, no se habla de esto, no se habla de nada. Oye, no hay ninguna, pero ninguna campaña contra ninguna enfermedad en San Cristóbal. Ya todo parece que está normal y no es así. ¿Dónde está la Provincial de Salud de San Cristóbal que no se le ve con los operativos de prevención contra enfermedades? Yo no los veo a ningunos, y si yo no los veo, que me diga la gente, ¿dónde que están haciendo los operativos contra el dengue, contra los mosquitos, contra aquello, contra muchas cosas que se siguen, que sigue padeciendo San Cristóbal? Y ahora más que nunca, señores, con este cúmulo de basura que hay por mucha parte de San Cristóbal, es que tienen que hacer mucho más los operativos. Los operativos hay que hacerlos. No es verdad, señores, que ese silencio que mantienen ellos es cierto. Aquí hay muchas cosas que decir. Bastante cosas que decir, y con franqueza se lo digo, con franqueza yo se lo digo, la Provincial de Salud y el Hospital Juan Pablo Pina están feos para la foto. No se escucha nada de ellos, ni a favor ni en contra. Otra cosa, me está picando un ojo, digo un mosquito. Otra cosa, el director del Hospital Juan Pablo Pina, que no debe ser el director del Pina, porque el director del Pina debe ser un hombre que sepa de administración. El director del Hospital Juan Pablo Pina tampoco se le escucha nada decir. Y cuando Centro Sur de Noticias va hacia allá, no quiere hablar, eso es un lío. Pero reitero, la Provincial de Salud está lentísima. Y eso hay que aclararlo. Vamos a una pausa, director, a comerciales. Después de comerciales, seguimos con las informaciones más importantes en este municipio. Adelante, director. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo en mi montura y llevo la corazón.
Continuamos. Gracias a todos ustedes que siempre están atentos a Equilibrio. Un saludo muy cariñoso a don Tuto Valdés. Don Tuto Valdés se hizo una operación y salió exitosamente. Y Ernesto, su hijo Ernesto, que es cristiano, le dijo: papá, entonces tranquilo, que usted va a salir bien de esa operación, entonces tranquilo, Dios está con usted y con todos nosotros. Y así fue. Don Tuto Valdés se operó. A las 48 horas de la operación, ya don Tuto Valdés estaba gozoso en su casa y después cogió tranquilito para Distrito del Sur. O sea que don Tuto ahora es que está fuerte en esa garganta. Ahora que ustedes van a escuchar a don Tuto Valdés diciendo por esa boca, cuando esté sentado en su oficina, si él decía una cosa, ahora es que la va a decir con fuerza. Es más, don Tuto, vamos a hacer una cosa entre usted y yo. Como Dios le dio más salud que nunca ahora, está fuertísimo en esa garganta. Ya arrepiéntase. Arrepiéntase, don Tuto. Hágale caso a Ernesto, vaya con él a la iglesia cada rato. Póngase a orar, don Tuto. Coja su Biblia, don Tuto. Lleve su mujer, lleve sus nietos. Don Tuto, arrepiéntase, que ya llegó la hora. ¿Qué es lo que a usted le falta ya? Seguir cherchando, sentadito ahí, jaltándose y hablando con la gente, disfrutando su familia. Vaya con Ernesto y arrepiéntese, que Dios espera por usted. Vamos a escuchar, señores, y es lamentable, oigan bien, es lamentable que la señora Iris Vázquez esté reclamando lo que va a escuchar ustedes. Esa señora fue maltratada, fue puñaleada y otra cosa más que le hicieron a ella. Y ella todavía se siente impotente, se siente mal. Y la justicia fue un poco benévola con ese malvado que le hizo daño. Y ella está inconforme con la condena contra ese sujeto que la maltrató y le hizo otras cosas malvadas. Escuchemos a doña Iris Vázquez cuando reclama su impotencia con la decisión del tribunal. Adelante. Hoy es la lectura de los 20 años que le cantaron a Manuel Emilio Franco García, que fue el que le dio 90 puñaladas a la señora Iris Vázquez, que soy yo, que ahí en Madre Vieja Sur me dio aquí en la cabeza, me dio 60, me dejó ciega de este ojo. En este lado tengo una parálisis facial completamente. Entonces, pues, le cantaron 20 años. A las 12 la lectura de la confirmación de los 20 años que le dieron. No estoy satisfecha con la condena, porque yo pienso que él merecía 30, porque fue dos intentos de homicidio que él hizo. Él me violó, él me dejó por muerta. Entonces, yo y mi abogado estábamos pidiendo 30 años para él, porque él es un psicópata, él no puede andar en la calle. Porque a mí, él creyó que me dejó muerta, pero la próxima vez él se va a asegurar de dejar muerta a la que él le haga lo mismo. Y seguimos por otro lado con otra situación que ahí me extraña. Ahí me extraña mucho. Me extraña en el sentido de que aquí en este pueblo hay mucha gente que es solidaria. Yo soy solidario, yo te apoyo, soy tu amigo. Y miren lo que dice Ravelo, Genaro Ravelo, el director de la Defensa Civil en San Cristóbal. Genaro Ravelo se queja de que el local de la Defensa Civil en este pueblo tiene muchos años y el segundo nivel, parte del primero y el segundo nivel, no lo han concluido por falta de apoyo, de dinero. Y eso es una cosa que a uno hace sentir mal, porque oye, la Defensa Civil es una institución sin fines de lucro que no duerme cuando la población tiene problemas y tiene más de 4 años sin concluir su oficina principal aquí en este pueblo. Ravelo, habla tú, Ravelo, adelante. Puede ver en las imágenes, o sea, no hemos podido concluir el edificio, o sea, lo que es el segundo nivel
Nos falta construir los dormitorios, tanto de brigaditas como el de oficiales. La cocina está a medio terminar, los baños y lo que es el local de la escuela de capacitación tampoco hemos podido habilitarla. O sea que el segundo nivel está todavía en fase de construcción, y la defensa civil lamentablemente no tiene la fuerza económica para terminar nuestra edificación que tanta falta nos hace, pues cuando se presentan situaciones de emergencia, nuestros muchachos tienen que dormir tirado en el piso y como quiera, porque real y efectivamente no tenemos cómo acomodarlo. Continuamos, señores. Por otra parte, miren, el mercado modelo de San Cristóbal siempre ha sido un lugar abandonado, literalmente. Porque en el mercado lo único que hacen es vender y recoger basura. Pero recoger basura no con eficiencia. No, no. El cúmulo de basura que se produce en el mercado de San Cristóbal es tan grande que ha afectado en salud a vendedores y compradores. Y esos vendedores y compradores se sienten impotentes ante la situación de esa gran basura que ahí están depositadas. Claro, tengo que ser objetivo. Mucha de esa basura, los culpables son los mismos vendedores. Yo no sé cómo es posible que en este San Cristóbal, en este mercado local, no, la Asociación de Comerciantes Minoristas o Mayoristas no tiene un vehículo asignado para ellos mismos colaborar con la recogida de basura. No sé qué es lo que está pasando. Tampoco ellos colaboran. Yo reclamo que les recojan la basura, claro. Pero también les reclamo a ellos que con lo que ganan en el mercado también contribuyan a comprar un vehículo para llevarla a ellos al vertedero. Colaboren, muchachones. Solamente decir, servicio mío, servicio mío. Pero ven acá. Vamos a ver este reportaje. Adelante. Bueno, esta basura nos está afectando a todo el mundo aquí alrededor. Ni podemos ni siquiera abrir el negocito que tenemos para buscar nuestra comida. Porque el mal olor llega primero ya que nosotros. Imagínense, tiene un promedio mucho tiempo, algunos 2 meses, no menos, porque viene acumulando poco a poco. Trabajamos aquí en la sutura de Chequina y nosotros tuvimos que echarle ayer mitolín y cosas, esa basura, porque el mal olor no afecta. Queremos que el síndico haga algo por nosotros, que mande camiones, porque para eso es el síndico de San Cristóbal. Y eso, si supuestamente él es el síndico, él tiene que cumplir con la misión que le corresponde. Ese cúmulo de basura me afecta muy mal, porque incluso están tirando plumas de pollo. En estos días vinieron y se llevaron un camión y dándole espalda el camión vinieron y tiraron más basura ahí. Y todo el olor, todo se mete para todas las oficinas de aquí. Y queremos que manden un camión porque los camiones del ayuntamiento no cruzan por aquí para recoger esa basura. Y todo lo entonces la gente del mercado vienen y nos tiran la basura a nosotros aquí arriba, donde son ellos que tienen que llevársela en cada vehículo. Bueno, después de tanto reportaje, continuamos después de tanto reportaje. Vamos a una pausa publicitaria. Al volver, quisiera ver aquí, en este canal, cosas interesantes para que usted se disfrute con ello. Así que vamos a un cambio y otras opiniones y más en equilibrio después que regrese. Adelante. Del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje
corazón. Hogar Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450, Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Yo vivo de lo que siembro y sé que para cosechar buenos frutos hay que sembrar en terreno fértil. Mi sueño es que mi país rinda los frutos de su trabajo. Por eso estoy comprometido con el cambio. Para cambiar las cosas, necesitamos un nuevo comienzo. Partido. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón. Noel Luna, el diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Que cruza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo en mi Vamos, señores, oigan, a mí me gusta el show, y como a mí me gusta el show, me gusta mucho el show, voy a repetir la rueda de prensa que hizo el alcalde Mondesí ayer, así que ponme la enterita de nuevo, que voy a repetir esa parte. Adelante con la rueda de prensa. Vamos arriba. Bien, bien, bien.
gracias por la convocatoria, por asistir a esta rueda de prensa que ha convocado el alcalde de la Municipal de León. Estamos listos para iniciar lo que son las informaciones que tiene nuestro alcalde, aclarando algunas declaraciones que han salido de la prensa nacional. Él está a su disposición para contestar su pregunta. El contador general había dicho que usted tenía un impedimento de salida, pero una nota de aquí de la alcaldía expresa todo lo contrario. Nosotros quisiéramos que usted nos informe realmente sobre esa situación. Sí, saludos y buenas tardes. De verdad que eso me sorprendió porque realmente se me acercaron personas diciendo que yo tenía impedimento de salida, donde no tengo intención de salir en este momento, pero sí me gustaría saber más adelante del por qué el impedimento de salida. Y como dicen algunos medios que yo me estaba escondiendo, que Raúl Mondesino se ve, yo ahora mismo estoy en un pasatiempo que es jugando gallo. El que quiere verme me ve en una gallera. Y tengo varios años que no asisto a lugares públicos de bebida. A veces cuando me siento que quiero darme un traguito me lo doy. Simplemente soy Raúl Mondesino normal y quiero saber del por qué el impedimento de salida. Que me lo explique. Alcalde, entonces usted confirma que ciertamente las autoridades le han puesto impedimento de salida. No tengo conocimiento, sí escuché. Yo tengo todo mi documento al día, incluso entregué mi residencia porque no me interesa vivir en Estados Unidos y tengo visa. Quiere decir que en un momento dado, si entiendo que voy a viajar, yo voy a viajar normal y ahí me daré cuenta si tengo un impedimento de salida. Alcalde, y con relación a la visita que hace 2 semanas, 3 hizo aquí, hicieron aquí auditores y contadores de la Procuraduría, específicamente del PECA, que incluso vinieron con militares acá, se llevaron una documentación. Después de eso, el viernes, en todos los medios nacionales, sale la información, una nota de prensa de la Cámara de Cuentas que dice que finalmente la auditoría del año 2012 es oficial y que además esa auditoría tiene algunas irregularidades, por lo que el ayuntamiento y usted como alcalde es pasible de ir a la justicia. Esa es la información que envía la Cámara de Cuentas. Bueno, nosotros tenemos informe, tenemos copia del informe que nos llegó a nosotros. Tenemos ya abogados estudiando el caso para ver qué van a determinar. Y si ellos entienden que eso es así, estamos disponibles para darle cualquier tipo de información a la Cámara de Cuentas, a la persona que entienda que merece información. Señor alcalde, se nos informó que esta era la tercera auditoría. ¿Por qué una tercera auditoría acá en el Cabildo de San Cristóbal? Bueno, la tercera porque ellos entienden que las dos primeras no fueron suficientes. Y estamos aquí abiertos. Ellos lo que tienen que presentar realmente el fallo que nosotros hemos tenido y nosotros enseñarles con documento la realidad del caso. Porque todo el mundo sabe que esto es más político que otra cosa. Porque nosotros tenemos 4 años en este ayuntamiento municipal de San Cristóbal, donde nada más hice hacer el anuncio de una próxima candidatura a senador. A partir de ahí todo inició. Entonces yo entiendo que este es un país democrático, que cada quien puede aspirar a lo que quiera, y yo entiendo que simplemente yo lo que pido como político, que me den participación. ¿A cuáles sectores políticos atribuye usted estas acusaciones? Ustedes más que nadie saben de dónde viene todo esto. Ustedes dominan los medios mucho más que yo. No necesariamente dar el nombre en estos momentos, sino esperar el momento. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana tiene 4 precandidatos síndicos. Ellos están trabajando para tratar de llegar un solo. Tiene un solo candidato a senador. Yo entiendo que él no puede competir solo. Yo lo que quiero es que me gane normalmente. Y si de ser así él me gana, yo simplemente lo que tengo que apoyarlo a él. Y de lo contrario, él va a apoyarme a mí. Yo no pido otra cosa. Que me den participación simplemente como eso. Alcalde, de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, ¿cuál es la realidad del uso que se dan a los recursos del ayuntamiento? Bueno, la realidad es que este ayuntamiento, por primera vez en la historia, se le ha dado facilidad al pueblo de San Cristóbal.
Aquí no se han hecho grandes inversiones, como muchos dicen, pero sí el pueblo sabe que el dinero que ha llegado aquí, la mayoría se ha invertido en la gente que necesitan, y la ayuda que llegan aquí diariamente se le entregan a personas que nunca han recibido un plan del Ayuntamiento Municipal en años anteriores. Bueno, vamos a esperar que yo haga mi lanzamiento oficial y a partir de ahí voy a dar declaraciones del por qué a senador y no a síndico nuevamente. ¿Cómo usted se encuentra acá posicionado en San Cristóbal? Dígame. ¿Cómo se encuentra posicionado en este proyecto? Estamos tratando de rebasar este caso primeramente. Después que todo se aclarezca, a partir de ahí daré más adelante las informaciones. Alcalde, el ambientalista Antonio Nina Pacioli el pasado viernes denunció que hay grandes irregularidades en la chatarra que fueron vendidas aquí en la alcaldía. Y también lo acusaba usted de ser responsable en caso de que le suceda algo a él y a su familia. Eso me extraña porque Pacioli nunca ha sido un miembro del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. Él ha recibido alguna información de sectores oscuros. Y Pacioli es una persona que todo el mundo lo conoce, una persona que tiene muchísimos años con controversia, con problemas con la sociedad, un sinnúmero de cosas. Son casos que a mí no me preocupa, porque cada vez que hay algo, siempre dice que le tirotean la casa, que le queman la guagua, ya un cuento viejo. Entonces, es lo que debe de poner la querella y buscar personas que le den mejores informaciones, y ahí está la policía para que investigue quiénes son los que hacen eso. Yo soy PLDista porque todo el mundo sabe que el actual presidente Danilo Medina ganó aquí en San Cristóbal con los votos de Raúl Modesí y su equipo. Quiere decir que ahora no me pueden sacar del partido donde hace unos años, dos años, fuimos miembros del PLD. Ahora nosotros queremos competir en el PLD. Y hay algunos sectores que en años anteriores, con todo este ataque y todas estas cosas que han sucedido, yo tomo la decisión a la ligera. En esta ocasión no va a pasar así. Yo soy un miembro del PLD y voy a competir en el PLD. Una pregunta más. Alcalde, ¿cómo se defenderá esta investigación que se ha iniciado? ¿Le hará frente? ¿Cuál va a ser el accionario? Aquí están todos los documentos. La Contraloría estuvo aquí por dos años prácticamente, donde dicen que no estuvieron aquí. Aquí todos los cheques y todos los documentos que salían de aquí tiene el sello de la Contraloría, se lo podemos mostrar. No hay un cheque que no tenga el sello de la Contraloría. ¿Dos años? Prácticamente dos años, donde se le dio oficina, se le acondicionó oficina, el almuerzo que ellos consumían aquí también era manejado por aquí por el ayuntamiento, y un sinnúmero de facilidades que se le dio. Y ahora dicen que ellos no estuvieron aquí. Entonces yo no entiendo de qué manera que van a atacar a este ayuntamiento. ¿Qué cantidad de recursos? Bueno, 28 millones, prácticamente. Alcalde, los 70 millones de la auditoría del 2012 que la Cámara de Cuentas manda a la Procuraduría contra la corrupción, que ellos dicen que eso es parte del falso de las pruebas que tienen en contra de este ayuntamiento. Yo escuché eso, decían que yo me había cogido ese dinero primeramente. Y el informe dice que si no se gastó en el ayuntamiento municipal, que no fue adecuadamente manejado, puede ser, pero está gastado aquí. Estos ayuntamientos, señores, que el síndico pasado ganó con 38 mil votos, yo gané con 50 mil y pico de votos, donde él tenía nombrado 800 personas, yo tengo mil y pico de personas, porque ¿dónde voy a colocar la persona que hicieron política por Raúl Mondesí? Tiene que ser en este ayuntamiento. Es decir, que usted reconoce que no gasta ese dinero de la manera más adecuada. Sí, claro, es posible que sí, porque como dije anteriormente, donde votan 50 mil personas por un alcalde, no es posible que uno deje ese sinnúmero de personas en las calles. Si la nómina está sobrevaluada, yo soy cargo, yo me hago responsable de eso y siempre lo he dicho, porque las personas que votaron por mí y apoyaron a Raúl Mondesí son las personas que tienen que estar cobrando aquí 1,000 o 2,000 pesos como nosotros lo hemos hecho. ¿Y cuánta gente usted tiene cobrando aquí? 1,000 y pico de personas aproximadamente. Yo quisiera poner más, porque día a día en la calle me paran y si tengo 10,000 o 15,000 pesos en los bolsillos, de mi dinero personal tengo que dárselo. Porque son merecedores de eso. ¿Y usted cree que sería el uso que debe de hacer su recurso? Porque supone que usted... Entiendo que no, porque hemos esperado la ayuda del gobierno central, donde el presidente Danilo Medina en una ocasión dijo que
que esta alcaldía iba a ser una alcaldía prácticamente respaldada por él cuando sea presidente, y todavía estamos a esperar al señor presidente de la República. Bien, muchas gracias. Hacemos una nueva rueda de prensa y le damos informaciones que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, ya ustedes vieron la rueda de prensa, como decía. Ahora yo quiero que vayamos a publicidad. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora. Porque Dios se asoma, endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tu hogar, distribuidora del sur, estufas, neveras, lavadoras. Juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Mi sueño es ser profesional para mejorar mi país con mi esfuerzo y mi trabajo. Pero si no tenemos las oportunidades que hacen tanta falta hoy día para crecer, no hay esperanza. Por eso soy parte del cambio y estoy comprometida hacia un nuevo comienzo. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón, Noel Luna. El diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora. Porque Dios se asoma, endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo mi equilibrado desde la Avenida Constitución San Cristóbal, un programa especial con el ingeniero Rafael Salazar, aunque naturalmente gracias para adelante que habló ahorita. Estamos cerca de doña Carmen Salazar, pero ella está preparando para nosotros un bistec. Oye, está preparando un mondonguito para quedar a don Rafael y a Rafael y a nosotros tres. Doña Carmen Salazar le encanta, es una chef. Aunque naturalmente, cuando ella se pone a cocinar, ahí mire, todos quedan así, mira, lambiéndose los dedos. Yo voy a hablar con su hijo, el único ingeniero civil de la casa, porque hay médicos y hay de otras áreas de la profesión. Pero Rafael Salazar le dijo como chiquito, mami, lo mío es civil, por eso el PRM es civil. Salazar, pero hablando de ingeniero, ¿de qué tú vives? Porque
Hipólito dejó esto en el 2004. Lo dejó en el 2004, Hipólito, que fuiste un buen gobernador, que contigo andé muchas cosas por aquí. Hey, Rafael Salazar en su guagua, con Yori, el fenecido Yori, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero tú eres ingeniero civil. Hipólito dejó eso en el 2004. El PRM está surgiendo ahora. Luis Abinader no es presidente. ¿De qué vive Rafael Salazar? Pero siempre está hermoso, ¿eh? Bueno, la gente conoce en San Cristóbal que nosotros siempre hemos trabajado en algunos negocios, ¿verdad? Y en otras actividades que también son productivas. Lo que repartimos el tiempo bien para poder hacer alguna cosa en esa línea. Por ejemplo, ustedes saben que estamos aquí en este sector de la Constitución. Aquí colaboramos con la doña que tiene este negocio y nosotros somos parte del negocio. Está reformulándose el negocio, en los próximos meses va a ser reformulado. También trabajamos en otros negocios con Miguelín, tenemos alguna banca de Leisa, y también tenemos el supermercado que está en la Avenida Libertad, que somos parte de la sociedad. También hacemos negocios de bienes raíces, de cuando aparece alguna venta de solar o de vivienda, también la hacemos, y también damos clases en la Universidad Católica Santo Domingo en el nivel de maestría. Entonces, entre otras actividades, siempre cualquier cosa, yo soy un hombre que creo en el trabajo, y el trabajo dignifica. Cualquier tipo de trabajo que nosotros podamos hacer parcial o totalmente, incluyendo los trabajos de ingeniería, que en este momento no tengo trabajo de ingeniería propiamente, más, bueno, en la parte de dar clases sí, que tiene que ver un poco con, tiene que ver con gerencia, y la gerencia tiene que también ver con ingeniería, con dirección. Entonces, en esa línea, cualquier trabajo que nosotros podamos hacer que dignifique y que lo asumamos, estamos seguros que lo vamos a hacer con el amor y con la voluntad que siempre le ponemos a las cosas, y tratamos siempre de hacerlo lo mejor posible. Le faltó algo a él. Le faltó algo. Rafael Salazar le faltó algo. Y es parte de lo que es el equipo de equilibrio. Y como asesor de toda esa empresa, Julito Pereira. ¡Ey! Sí, miren, así es. Salazar, Luis Abinader recibió en este fin de semana, o esta semana, el apoyo de un ex rector de la UAS. ¿Fue así? Sí. Fermín García. Sí. Yo quisiera saber, porque él ahora dice que Fermín García iba a aspirar a la presidencia del país. Yo no sé por qué partido, porque en ese abrazo había un solo líder y es Luis Abinader. ¿Qué le suma Luis Abinader, o qué le suma Fermín García a Luis Abinader, abrazándolo y diciéndole, no, yo retiro y te apoyo a ti? Sí, ayer, eso fue en el día de ayer, el compañero García Fermín apoyó abiertamente ya y públicamente al compañero Luis Abinader a la presidencia. Él aspiraba a la presidencia, primero por el PRD y cuando vinieron los problemas, por el Partido Revolucionario Mayoritario. Entonces, en el día de ayer retiró su candidatura, apoyó a Luis, presentó su equipo de trabajo, valiosos dirigentes, en muchos casos dirigentes también magisteriales, profesores catedráticos o docentes de la universidad, principalmente de la UAS, con un equipo en cada provincia del país, aunque fuera un equipo que no, en algunos lugares no era grande, pero sí un equipo de prestigio, de gente que trabaja, de gente que tiene el honor de que la gente lo reconoce en sus pueblos y en sus barrios. Y eso es bueno, pero no solamente eso. Yo quiero decirte que también hoy vi en los medios que se está anunciando que Nenei Cabrera y su equipo viene para donde Luis, apoyar a Luis. Pero también en el día de ayer se juramentaron una serie de dirigentes en el municipio de Haina con Luis. Por ejemplo, el presidente de la zona C, Robert Polanco, que es un dirigente importantísimo de Haina, con su familia, ayer se juramentó, él era que le dirigía a Miguel Vargas la zona C, y era de la dirección del municipio, de la dirección principal del municipio de Haina. Pero también el compañero Lucas, que era asistente de Quiñones, aquel que fue alcalde en Haina, también se juramentó con el compañero Luis, así como Campuzano, que fue regidor y presidente del ayuntamiento cuando Quiñones fue también, Divino Campuzano, cuando Quiñones fue alcalde allá en Haina, se juramentó también ayer con Luis. En Haina se juramentaron una serie de empresarios también en Haina para trabajar en el sector externo. Asimismo también en el Carril hubo una manifestación grandísima en apoyo, donde habían ocho aspirantes a regidores apoyando
a Luis Abinader, un aspirante alcalde, donde se juramentó el doctor, que aquí en San Cristóbal se conoce porque trabaja en una de las clínicas de San Cristóbal, el doctor Darío Méndez, que aspira a diputado por la circunscripción de Jaina, se juramentó con el compañero Luis Abinader también, entre otros. Ayer fue un día maravilloso en Jaina y El Carril. Acaba de juramentarse el doctor Soriano y Miguel Lugo en Nigua, a trabajar por el compañero Luis Abinader y en el equipo de trabajo de nosotros, y en el PRM también. Y entonces, todo lo que está sucediendo es una cadena de situaciones favorables para que en los próximos días el compañero Luis Abinader se le levante la mano como candidato presidencial del PRM, o si no, que se haga una convención a final de año, y en esa convención la mayoría, que sabemos que la tenemos, va a decidir que el compañero Luis Abinader es el candidato, y entraremos entonces el año que viene, enero, con el candidato presidencial Luis Abinader, ya por el PRM, a trabajar entonces en la convergencia y en el fortalecimiento y haciendo el padrón del PRM en sentido general. Yo voy a ver si Rafael cae en gancho. Casi estamos terminando ya. Ahora, no se pierde el final de esta entrevista. Rafael, si las cosas se mejoran, esta misma noche, terminando Equilibrio, sale la prensa nacional. Hipólito Mejía se reúne con Miguel Vargas Maldonado. Acuerdan que Hipólito es el presidente del partido y candidato presidencial, y el PRM se desintegra. Luis Abinader se queda con el PRM. Hipólito dice no quiere saber esa vaina. ¿Qué tú haces? Bueno, despertar del sueño. Porque tú me estás diciendo que es un sueño. Despertar del sueño. La verdad es que ojalá. Todo lo que hemos buscado es que se arreglara de manera interna en lo que era nuestra antigua casa, el PRD, la situación. Pero todo el mundo vio, y todo el mundo vio lo que pasó con el compañero Guido Gómez Mazar, que fue el último intento por rescatar al PRD. Guido ganó la convención, mucho achín. Y cuando se iba, el que fue a algún centro de votación, donde la mayoría no se votó, veía que habían 500 gente de Guido y 3 gente de Miguel. Y la 3 gente de Miguel era gente que cobraban, que se están beneficiando con Miguel. Por lo tanto, lamentablemente, es una candidatura y es un proyecto fallido. Entonces, en ese sentido, ojalá que se reunificara toda la oposición y que en la oposición estuviera también el PRD, que estuviera el Partido Revolucionario Mayoritario, que estuviera Guillermo Moreno, que esté también Fidel Santana, que esté la gente del Frente Amplio, que esté la gente de Eduardo Estrella, de Mapuy, todos los partidos que representamos la oposición, ojalá, que eso es lo que se quiere, que llevemos un candidato, y nosotros apostamos que en este momento la mejor opción, la mejor candidatura es la candidatura de Luis Rodolfo Abinader, candidato presidencial de la oposición en el 16. Párate, Rafael. Todo lo que viene de Equilibrio en las calles se para. Ahora, ¿tú eres un hombre parado? Yo soy un hombre que siempre estoy de frente. Pero tú eres un hombre que está parado siempre. Siempre estoy de frente a la gente y parado al lado de la mayoría de lo que quiere la gente. Vamos para acá. Yo voy a brindarte, Equilibrio siempre es un programa atento. Yo voy a brindarle a Rafael Salazar, chequea. Esto me costó carísimo, porque en esta zona de la Vía Constitución, todo lo venden en euros, en dólares. Mira, ¿qué tú quieres? ¿De cuál es el color del PRM? Blanco y azul, vamos a echarle agua, que el agua es transparente, ¿verdad? ¿Pero el PRM es transparente o está por transparentarse? El PRM va a respetar la institucionalidad, la transparencia y lo que es la buena forma de hacer política en República Dominicana, respetando siempre la decisión de la mayoría. Vamos a suponer, yo fuera en el futuro el presidente de la República del PRM. ¿Qué cargo tú quieres que te ponga? ¿En qué ministerio? No, yo quiero fajarme para que ganemos. Cuando... Ya ganamos, ya yo soy el presidente. Yo quiero ser asistente. Pues tú quieres ganar más que todo el mundo. Señores, esta empresa hizo esto especialmente para Equilibrio. Mi asistente, que son como 6, hay 3 ahora. En breve le damos un listo. Es la producción que está detrás de la cámara, ¿verdad? Ese tiene como, mira cómo no hay cosa. Salazar, vamos a terminar. Adelante. ¿Cuántas mujeres tú tienes? Porque yo estoy vendiendo zapatos. No, soltero. Buscando en el momento que sea posible, que me toque el amor, volver otra vez a estar enamorado. O sea, tú estás diciendo que hay plaza vacante. Yo soy un hombre soltero, que tranquilo y que está... En su momento, yo sé que las cosas se volverán a hacer otra vez, ¿verdad? Porque uno está siempre, el hombre no está para vivir solo, está para vivir en pareja. Yo espero en algún momento que se enamoren de mí y yo enamorarme también de alguna dama que tenga, ¿verdad?
casi finalizando, ¿cómo te gustan? Chiquitita de Baratá, rubita de Baratá, morenita de Baratá, o las tres cosas en un cuarto. No, no, a mí lo que si me llega al corazón y me siento bien y hacemos la química, ¿verdad? Y el equilibrio que hay que buscar en toda pareja, ahí yo estoy bien. Sí. Tú eres un tigre. Señores, yo también me doy agua. Aunque no, échale. ¿Le echo? Sí. No tenía. ¿Por quién brindamos? Vamos a brindar por Equilibrio y por el Canal 8, ¿verdad? Y por San Cristóbal, que sea que mejore. Que la verdad que más desorden que el que tenemos, no podemos tener. Pero bajar un chile. Óyeme, brindemos por San Cristóbal y que próximamente puedan llevar a la justicia al alcalde, que se lo merece. A la justicia, pero a reunirse con Diomedes y Soto y Hugo. A que haga las aclaraciones que tiene que hacer del lugar, que le hagan las investigaciones que tenga que hacerle, que las auditorías que han hecho puedan aclararla y que entonces, bueno, que la gente sepa qué ha pasado con los recursos del ayuntamiento, con mucho más de 1.500 millones de pesos que ha manejado el ayuntamiento, qué se ha hecho con eso. ¿Cómo tú catalogas eso finalmente? Yo ya tengo tres finales con este. ¿Cómo tú catalogas esto reclamando que se aclaren los recursos? Si tú fueras un juez, ¿cómo tú determinaras en efecto, es sentenciado por esto? No, primero hay que ver la auditoría. Pero tú eres juez, ya tiene el expediente en la mano y sí, tiene todo. Pero ¿qué dice la auditoría? ¿Qué alega él? Porque hay que escuchar la parte. La justicia da chance a que la gente pueda decir, mire, lo que dice esa auditoría no es verdad. Mire aquí la documentación, mire qué se hizo, mire las obras que nosotros hicimos, mire los equipos que compramos, mire en qué invertimos, mire las obras que se hizo, todo lo que se ha hecho, y mire San Cristóbal como está, como una tacita, la gente está equivocada, es mentira. De basura. ¿Eh? Y entonces el juez va a decir, no, pero tú tienes razón o tú no tienes razón. Y entonces ahí vendrá la sentencia, tenga la sentencia, que de hecho, ahí frente en la entrada de San Cristóbal, en el Monumento de los Constituyentes, hubo un juicio popular donde se condenó tanto a Raúl Mondesí, el alcalde, ¿verdad? Se condenó ahí por los grupos populares, nosotros estuvimos ahí ese día, y también se condenó a un expresidente en otro juicio popular que se hizo, no sé si te recuerdas. ¡Qué nombre! Eso a Leonel Fernández. ¿Cómo va a votar por él? A Leonel Fernández también se le condenó. Están presos en el corazón de la gente sabe todo lo que hicieron y la gente lo han condenado. Así es. Cuando la justicia funcione bien, entonces estarán en otros niveles. El diablo. Miren, yo quiero enviar salud a cuatro personas. Adelante. Con tu anuencia. A don Rafael Salazar, padre, que Dios le permita su mejoramiento de salud todos los días y que se la goce con doña Carmen hasta que Dios le diga, ven acá. Don Rafael, a ver qué le falta. Gócesela con doña Carmen, que ahora que falta vida. Amén. A ti. Que Luis Abinader logre, aunque sea por lo menos, ser ministro, aunque sea de turismo, en este año y el año próximo presidente. ¿Te gusta esa vaina? En el 16, en el 16, presidente. Está bien. Y a mí que me doy mucho saludo a Alessandro Vega, Alessandro Vallejo y al canal para yo seguir picando. Adelante. Nos vemos, señores. Fue un placer. Cuídense mucho de los malvados. Y salud por la vida y un mejor San Cristóbal. Salud. Fuera de basura y de maldades. Arriba San Cristóbal. Despierta San Cristóbal. Te mando saludos, Romel Lora. Ah, sí. ¿Tú conoces a Romel Lora? Sí. Te mandó saludos. Saludo a él también. ¿Tú lo apoyas para diputado? No, eso es lo que salgan del Partido Revolucionario Mayoritario. Eso apoyaremos nosotros. Es decir, lo que hay en gancho. Señores, buena, muchas gracias y que Dios los bendiga un paquetón y cuídense de los malvados. Salud.